Quizás deberíamos echar un vistazo. ¡Sube aquí! Déjame ver. ¿Sí? Déjame ver. ¿Quieres revisarlo? Bien, Bidi, ¿qué es? ¡Enemigo! ¡Un enemigo aquí! ¿De verdad lo herí? No me siento muy bien, Bidi. Mucho mejor, Bidi. Ellos no pudieron vencerte, yo sí. Voy a eliminarte. Jedi.
el blanco. Maniobra afortunada. Necesito ayuda. Salgamos de aquí. Una estación de patrullaje abandonada. Esta área es peligrosa, Biddy. Yeah.
No te quedes atrás. Córdoba creía que la llave de la bóveda estaba en Dathomir. ¿Hallaste a tu Wookiee? Sí. Pero hay un caos allá. El Imperio está por doquier. ¿Inquisidores? Bueno, Trilla, la segunda hermana, se ha ido por ahora, pero aún nos persigue. Vencí a la novena hermana. Cal, cuando me capturó el Imperio, me resistí. Me juré a mí misma que moriría antes que hablar. Pero luego esta sombra oscura llegó. Y era peor que cualquier pesadilla imaginable. Y aún así luché. Pero al final me desmoroné. Y les entregué a Trilla. Y sé que no hay nada que pueda hacer para enmendarlo. Pero, Cal, aún podemos salvar a los demás en el Holocron. Escucha. La novena hermana dijo algo sobre convertirse en inquisidora como algo inevitable. Pero tú pasaste por lo mismo que ella y no te uniste a ellos. Cal. Está bien, Seer. Hallaremos el Holocron de Córdoba. ¡Oye! ¡Quita tu láser de mi almuerzo! Son un buen recuerdo de donde hemos estado. Los Stormtroopers imperiales limpiaron esta área. El Imperio recoge lo que dejó después de aplastar a las fuerzas de Zoo. Espero que hayan sobrevivido. Apuesto a que sí. Son listos. Tal vez yo no entendía los objetivos de Zoo, pero él asestó un golpe al Imperio aquí. Ralentizó sus operaciones. Ralentizar es una cosa, pero lo que hacemos los acabará. Ojalá estés en lo cierto. Oye, ¿no había una gran nave estrellada en Cefo? ¿Crees que habría un buen botín? Este tipo Córdoba está desgastando mucho mi nave. Él siempre quiso explorar toda la galaxia. ¿Y lo hiciste? Exploramos varios planetas, tumbas y templos relacionados con los Cefo y los Jedi. Pero llegué a un límite. Para él, no había límites. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo, incluso estando conmigo. Su trabajo y equipo le importaban más que cualquier cosa. No tenía tiempo. Siempre estaba activo. En Bogano me pareció verlo tranquilo por primera vez, aunque por poco tiempo.
Siéntate, muchacho. Vamos a aterrizar. Tranquilo, muy tranquilo. Estás haciendo un buen progreso, Carl. Oh. Hola, pequeñín. Las cosas van bien, ¿no? Te hallaremos un hogar. Es el mismo tipo de esfera y cavidad de Sefo. ¿Para qué servirá? Debo alinearla perfectamente. Con esto tú y yo seremos invencibles. Toma.
Sí, debo alinearla perfectamente. Un Boglin. Debe haber un nido por aquí. Oye, Vidi, echa un vistazo. Bien, Vidi, ¿qué es? Oh, hola. Oye, Vidi. ¡Ayuda, Vidi! ¡Auxilio, Vidi! No me siento muy bien, Vidi. Oye, Vidi, aquí dentro. Bien, Vidi, ¿qué es?
Oye, Vidi. Sí, echemos un vistazo. Gracias, Vidi. Oye, Vidi, ¿qué es esto? Esta criatura parece sentirse como en casa. ¿Protector de Bogano? Creí que eras tú. Excelente. Oye, Vidi, ¿qué es esto? Sí, echemos un vistazo.
haces ver fácil. El kit de reparación de Córdoba. Esperaba que alguien siguiera su rastro, pero dejó a Billy Wan como guía. Necesito ayuda. Amigo mío, volé a toda prisa hasta Coruscant y le presenté mis hallazgos al consejo. Esta empuñadura era de Córdoba. Es raro decir esto sobre alguien que nunca conocí, pero es reconfortante. Coincido. Este lugar es especial. Me llevo esto con nosotros. ¿Algo interesante? Es este lugar. Jedi estudiaba desde aquí la esfera que está arriba. Aún puedo sentir su entusiasmo.
Lánzame uno, BD. Oye, BD, ¿qué es esto? Ah, encontraste algo. Vamos, BD. BD, lánzame un estimulante. ¿Ya te mencioné lo increíble que es esto? Porque eres fantástico. El dueño de esta bolsa la trajo de Coruscant. Sentía frustración con el Consejo Jedi.
Alguien acampó aquí. Les emocionaba descubrir una criatura gigante que habita cerca. La llamaban Vaynog. Ahí lo tienes. Sí, echemos un vistazo. ¿Luis? Vamos a ver qué es.